Steffi, ¿te acuerdas de que habíamos invitado al no recomendador para que viniera al estudio? Sí, Raúl, ¿por qué? ¿Te lo encontraste? ¿Va a venir? No, no me lo encontré, pero hace días que ando pensando en cómo poder encontrarlo y decirle que venga. Sí, pucha, ¿cómo saber dónde vive o alguna información de él? Chicos, les llegó una carta. Oye, pero estamos grabando, ¿qué será? Vale, muchas gracias. ¿Será de don no recomendador? Abramos al tiro. Dice, mañana puede ir a su podcast 151, como le dicen a su programa de radio. Podría ir tipín 11 de la mañana. ¡Oh! ¡Va a venir! ¡Ay, qué loco! Ya me puse muy ansiosa y nerviosa. Sí, oye, entonces dejémoslo hasta aquí y comencemos cuando venga, ¿te parece? Ya, me parece. Al otro día. Oye, qué nervios. Son las 10:59 y estamos a la espera de que nos avisen desde el mesón de informaciones la llegada de Don Norri. Sí, no sé si había estado tan nerviosa antes, quizás en el primer capítulo, pero ahora me están consumiendo los nervios. Oh, están llamando. Dale, Steffi, contesta. Sí, al tiro. ¿Aló? ¿Sí? Ah, ok. Ya, sí. Voy ahora. Gracias. ¿Qué pasó? Hay una señora esperando en informaciones y trae un mensaje urgente para el podcast, así que voy a subir. Uy, ¿qué pasó ahora? 10 minutos después. Ya, Raúl, he vuelto. ¿Y? Nada, era una señora mayor, con un sombrero bien grande. Me preguntó si yo participaba del podcast. Le dije que sí, me entregó un papel y me dijo, tome, se los envía Don Rubén, él no va a poder venir. ¿Don Rubén? ¿Se llama Don Rubén? Sí, pucha, no vino este caballero, pero igual me emociona por lo menos saber su nombre ahora. Sí, ya mucha emoción. Ya abramos el papel. Sí, toma, léelo tú. Yo estoy muy emocionado, no me siento capaz de hacerlo. Sí, ha sido loco todo, ya a ver. Dice así. Queridas amigas y amigos del programa de radio amateur 151, lamento decirles que no pude ir a su programa, pues me surgió un inconveniente. Pero de igual modo les envío lo que tanto esperan, una nueva no recomendación de mi parte. Que la disfruten. Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Estamos ante una novela en donde aparece un tal García Madero junto a los personajes Arturo Velano y Ulises Lima que buscan a una tal Cesaria Tinajero. De entrada no se entiende mucho lo que está pasando en una especie de diario de vida en donde se habla harto de poesía. Y digámoslo bien, ¿a quién le importa la poesía? O mejor aún, ¿a quién le importan los poetas? Ya con esos lineamientos podríamos decir que la obra comienza de forma aburrida, con temáticas que a nadie importan, hablando de hechos que no tienen ninguna trascendencia. Hablan de mucha gente, como si fuera un eterno pelambre, y todos hablan. En realidad es una obra de pura cháchara, en donde pareciera que al autor le importaba más que nada llenar páginas y páginas, más que entretener a los lectores y lectoras, lo cual debiera ser lo más importante. Me da un bostezo que no puedo controlar al recordar este libro que no terminé de leer, pues no es para nada interesante saber el final. Sin duda, este libro está destinado al olvido, y no creo que le interese a mucha gente. Oye... Se pasó Don Norre o Don Rubén. Uy, ya no sé ni siquiera cómo le vamos a decir ahora. Sí, yo creo que este texto sacará roncha a todas las personas que siguen a Bolaño y sobre todo a quienes le encanta este libro. Uy, pienso lo mismo. Pero bueno, así son las no recomendaciones. Pucha, igual queríamos que viniera aquí Don Rubén. Sí, ojalá pueda venir otro día, po. Ya, si lo esperamos con mucho cariño. Sí, yo creo que mantenemos la invitación, Don Rubén. Cuando quiera venir, aquí estamos. Venga. Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Me ha pasado varias veces que le cuento a alguien que trabajo en una biblioteca y al tiro se imagina libros antiguos y sin leer, llenos de polvo, en salones donde reina el silencio y la solemnidad. Algo de eso era real. Imagino que ustedes también visitaron alguna vez una biblioteca con ese ambiente. A mí me pasaba en el colegio y siempre me retaban por hablar mucho. Bueno, hay bibliotecas de todo tipo y para todo público. Y si bien el resguardo y puesta en valor del patrimonio sigue siendo un rol esencial de estas instituciones, especialmente cuando son públicas, el trabajo que se hace día a día ha cambiado muchísimo. Justamente, las bibliotecas se han transformado también en centros de innovación y desarrollo de ideas súper interesantes, donde las tecnologías tienen el rol protagónico.
Por ejemplo, ¿habían escuchado hablar alguna vez de los makerspace? ¡Wow! Suena cool. Bueno, la Biblioteca de Santiago tiene uno. El perfecto ejemplo de cómo ha ido cambiando con el tiempo lo que pasa dentro de las bibliotecas es el makerspace. Un espacio en que las personas podemos acceder a distintas herramientas que nos permitan crear soluciones a nuestras inquietudes diarias. Resumiendo, un makerspace es un lugar físico donde la gente se reúne para compartir recursos y conocimientos, trabajar en proyectos, crear redes y construir. Y en un contexto de aprendizaje como el nuestro, nuestras inquietudes tienen mucho que ver con la comunidad de la que somos parte. Una herramienta que se repite en estos espacios son las impresoras 3D, lo que permite soluciones rápidas, baratas y principalmente adaptables. Demos algunos ejemplos, así queda más claro cómo se conectan en las bibliotecas los dos temas de los que queremos hablar hoy en esta sección: tecnología y accesibilidad. Bueno, está el caso de la impresora 3D, como ya mencionamos, que nos permite imprimir mapas con relieve y textos en braille, lo que permite que personas ciegas o con baja visibilidad también tengan acceso a este material educacional. Claro, si uno busca en internet, está lleno de modelos 3D que se pueden descargar gratuita y legalmente. Alrededor de espacios como un makerspace, se crean comunidades que comparten constantemente el conocimiento. Otra de las características importantes de estos lugares en que se aprende haciendo. Sí, me acuerdo que acá en la biblioteca conocimos una usuaria que tenía problemas de movilidad en una de sus manos, lo que le impedía hacer clic en el mouse, y por lo mismo no podía participar activamente en los cursos de capacitación. ¿Cuál fue la solución? Buscar un diseño abierto en internet e imprimir en 3D una especie de pedalera que al apretarla con el pie cumplía la función de clic en el mouse. ¡Oye, qué bacán! Entonces, integrando ambos elementos, se pudo dar solución a este problema de accesibilidad, incluyendo efectivamente a todas las personas de la comunidad. ¡Qué buenos son estos espacios makerspace! Sí, encontramos todo tipo de herramientas en ellos, dependiendo de las necesidades a las que responda. Acá también hay máquinas de coser, las que han permitido que se realicen talleres de reciclaje textil, recuperando nuestra ropa en vez de caer en la tentación de seguir comprando y a la vez contaminando. Claro, es un gran aporte de este tipo de soluciones, cada vez más presentes en las bibliotecas. Por cierto, la presencia de tecnología al servicio de la inclusión tiene una larga data, tema que abre una entretenida discusión, ya que en general asociamos tecnología con actualidad, computadores y maquinarias ultramodernas, lo que puede sonar complejo. Pero la innovación, la aplicación de técnicas y conocimientos nuevos también puede ser algo sencillo, pero con un gran impacto. Pensemos en el sistema de lectura braille. La maravilla de este sistema está en parte en su simpleza. Con una serie de caracteres en relieve, las personas ciegas principalmente son capaces de leer y así acceder a este material de manera autónoma. Incluso hacer textos en braille es relativamente sencillo, con unas regletas de plástico que nos permiten hacer este relieve. De todas maneras, la recomendación es siempre asesorarse por personas y comunidades especialistas en el tema. Nadie puede negar entonces que el braille es tecnología, innovación y accesibilidad sin necesidad de tener máquinas complejas y de último modelo. Como te decía, es una bonita y entretenida discusión que involucra a los libros en este caso. A propósito de eso, en la Biblioteca de Santiago tenemos un hermoso libro que va muy en la onda de lo que estamos hablando. Se trata de Animales de la A a la Z, de Carolina Alcaíno y Yasmín Cifuentes. Este libro, que puede ser considerado de categoría infantil, es un abecedario ilustrado que incorpora en cada una de sus hojas distintos formatos accesibles, como braille, relieve y lengua de señas chilenas. Sí, lo he visto. Es muy bonito. Yo creo que para todas y todos. Por ejemplo, la letra A es de un avestruz. Mira, y aprendí cómo se deletrea en lengua de señas chilena. Bueno, ustedes no van a poder verme, así que van a tener que confiar en mí nomás. Sí, oye, qué bacán es ese libro. Otro ejemplo de la tecnología al servicio de las personas, de la inclusión y la accesibilidad. Las bibliotecas públicas buscamos ser ese lugar en que todas las personas puedan disfrutar de sus servicios y contenidos. Increíble. Es muy lindo ver cómo las bibliotecas han ido cambiando para atender las necesidades de la comunidad. Si bien es un trabajo constante, es bonito ver cómo la tecnología nos ha permitido avanzar y crecer. Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Raúl, te invito a que conversemos el día de hoy sobre feminismo, pero no a las fechas que nos traen a esta conmemoración del 8 de marzo o a lo que ocurrió detrás de estas fechas, sino a esta lucha que continúa vigente respecto a la igualdad de derechos.
Oye, sí, yo creo que es súper importante conectarse con los movimientos feministas actuales y siento que eso hace muy valioso que sigamos siempre comentando temas, ya sea de perspectiva de género o feminismo. Y veo que andas trayendo un libro de Chimamanda Ngozi. Cuéntanos sí. un poquito. Mira, con esto de la conmemoración del mes de la mujer, el 8M, me pregunté qué tanto sé de feminismo yo, que abiertamente me considero una persona feminista. Y traje este libro que se llama Todos debemos ser feministas. Está inspirado en una charla TED que dio Chimamanda y nada, me hizo explotar la cabeza. Sí, he leído algunos libros de Chimamanda y me gustaría preguntarte qué es lo que te gustó en particular de este libro, algo que nosotros podamos ahí descubrir. En este caso, el hecho de cómo ella parte narrando su propia experiencia frente al feminismo, ya que lo vivía a fervencia sin saber ni siquiera que existía un movimiento que se llamara así. Entonces, claro, mi niña interior se identificó con la niña interior de ella que plasma en esta narración, donde dice que de pequeña leía títulos que hablaban sobre una raza incluso que es diferente a la de ella, porque como tú mencionabas, ella es de Nigeria. A ella se le catalogó toda la vida solamente como africana, casi como si África fuera un país. Pero ella leía otro tipo de literatura, nunca se vio reflejada con los personajes que leía y que después ella también escribía. Entonces me encontré con que en realidad, ¿cuántas veces en la vida yo leí de pequeña este tipo de material con el que yo me identificara? Y siento que ahora de adulta me puedo identificar plenamente con un libro en el que ella menciona cómo fue vivir el feminismo sin tener idea de lo que implicaba. Oye, qué interesante este libro de Chimamanda. Veo que es un libro de bolsillo, de fácil lectura también, y se llama Todos deberíamos ser feministas. Me llama la atención el deberíamos. ¿Qué piensas tú de ello, Steffi? Pienso que deberíamos posicionarnos en un lugar en el que cualquier acción que vayamos tomando en el día a día pueda aportar hacia el feminismo. Algo que dice Chimamanda y me llama mucho la atención es que el movimiento, varias personas le han recriminado a ella que el movimiento debería llamarse humanismo porque busca igualdad de derechos, pero eso invisibilizaría la lucha que existe en torno a los roles de género con los que estamos sometidos tanto hombres como mujeres, ya que la crianza de niños, en diferencia de la crianza de niñas, se inculca mucho de esto del machismo, por ejemplo, o este rol que debemos continuar. Entonces es importante que repensemos desde qué rol vamos a actuar en el día a día. Sí, sabes que yo siento que ese desafío es de todas las personas. Yo siento que tenemos que instruirnos, capacitarnos, conectarnos con los movimientos feministas, entender. Es un desafío poder entender. Y yo creo que, por ejemplo, me acuerdo que hace un tiempo tomé un curso de enfoque de género en bibliotecas y me ayudó mucho a entender muchas cosas. De hecho, lo dictó Gilda Luongo, que es una escritora, investigadora feminista, y ella siempre me decía: Raúl, ponte los lentes de género, me decía. Y tal cual me hacía la gesticulación ahí con los lentes. Y claro, en ese curso entendí mucho de feminismo, también mucho de perspectiva de género, y siento que por ahí va mucho en los avances de los derechos, porque es necesario la comprensión de la sociedad. Conversemos, hay que debatir, hay que entender, y qué mejor con lo valioso de estos libros que tú nos traes hoy día, Steffi. Sí, además de pensar nuevamente cuál es la postura en la que nos ponemos cada vez que escuchamos la palabra feminismo. A mí me da un poco de miedo hablar de este tema porque sé que hay personas que se cierran absolutamente y que no van a querer entrar a la conversación o a escuchar porque les parece que las formas en las que se ha llevado adelante el feminismo no las representa o no los representa o no están de acuerdo. Y creo que ahí es donde tenemos que entender que hay muchas formas de vivir el feminismo y este movimiento en sí. Tú debes buscar la propia representación. Yo el otro día tuve la fortuna de viajar, ir a ver a mi tía abuela, una persona adulta mayor, y ella contaba historias de su adolescencia y yo pensaba, esta es la mujer más feminista que he conocido al día de hoy, y ella no tiene idea lo que significa el feminismo. Porque claro, es una persona que no tuvo la capacidad de estudiar, no tuvo la posibilidad, porque con este rol al que se le asignaba por el solo hecho de ser mujer, tuvo que trabajar, tuvo que estar en la casa cuidando. Yo decía, pero toda su vida es un legado, y en realidad ella no tiene idea, pero a mí me inspira, ¿cachai? Entonces desde ese punto de vista pienso,
¿deberíamos realmente todos ser feministas? Claro que sí. Sí, oye, Estefi, qué potente la historia. Y sabes que me estoy acordando que acá en la Biblia han habido varios hitos o actos simbólicos que me gustaría que les contara a las personas que nos están escuchando. Sí, hemos tenido la oportunidad de reunirnos como compañeras, hacer una invitación abierta. La otra vez participé yo, por fortuna, en el taller de arpillera y tuvimos una creación hermosa. Estuvimos varias semanas trabajando en ello y actualmente esta se encuentra a disposición del público a un costado del mesón de préstamo, donde pueden venir a visitar nuestra creación. También se hizo una creación de mural con mosaico, donde no tuve la oportunidad de participar, pero sé que el movimiento que se genera de sentires, compartires, es bastante increíble, porque son espacios que no tenemos en el día a día y que acá se han dado, se han facilitado y lo hemos podido aprovechar. ¡Qué genial! Sí, he visto el mosaico y también la arpillera. Y te quería preguntar, ¿en estos talleres había que ser como experta o saber, tener conocimientos previos? En este caso, la invitación era abierta. El conocimiento previo no era un requisito, porque lo que buscaba la actividad en sí era reunirnos y convocarnos como mujeres. Entonces, algunas sabían y le enseñaban a la que no, y la otra iba conversando, narrando historias en torno a el mosaico, el hilado, en nuestras vidas. Entonces fue un espacio bastante enriquecedor porque no necesitabas tener esta información previa para poder participar y sentirte parte de un resultado final que nunca se vio venir. O sea, están muy geniales los trabajos y es bacán saber que como compañeras se realizaron, pero la mayoría no tenía las nociones como expertas. Ya entiendo. Oye, qué genial la experiencia. Bueno, todas las personas que vengan a la biblioteca también pueden conocer el mosaico, la arpillera y otras cosas que se han realizado acá. Y también, aprovechando, quería invitar a las personas que tengan dudas, que quieran adentrarse en temas del feminismo o también de perspectiva de género. Tenemos una estantería en la sala colecciones generales que se llama Igualdad y Género, donde tenemos una colección bien amplia para que puedas resolver tus dudas y también adentrarte en todas las temáticas que hemos estado hablando el día de hoy. Sí, me parece importante hacer esta invitación porque, así como mencioné al inicio, yo también a veces he dudado de cuánto puedo aportar o saber del feminismo, pero acá he encontrado en esta biblioteca las mejores respuestas porque tengo el acceso a esta estantería de la que he podido tomar varios libros de los que he podido aportar en esta conversación, porque quizás hace un mes no tenía todas las nociones que hoy día tengo y la información la tenemos acá a disposición para todas y todos en realidad. Entonces recuerden, pónganse los lentes de género. Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Y para terminar el capítulo de hoy, 151 Podcast te recomienda. Mano a mano con el diablo, del autor Padre Alberto Mancuso, es una obra fascinante que nos sumerge en la complejidad del enfrentamiento entre el bien y el mal, a través de un relato cautivador donde nos invita a explorar los rincones más oscuros de la condición humana y a reflexionar sobre la lucha constante entre la fe y la tentación. La trama, hábilmente construida, nos lleva por un viaje emocionante mientras el protagonista se enfrenta cara a cara con las fuerzas malignas que acechan en las sombras. Mancuso logra tejer una narrativa que no solo entretiene, sino que también despierta interrogantes profundas sobre la naturaleza del mal y la resistencia espiritual. Recomendamos esta obra a aquellas personas que buscan una experiencia literaria enriquecedora, llena de suspenso, reflexión y sobre todo un profundo cuestionamiento sobre la naturaleza del bien y el mal en nuestra existencia. El padre Alberto Mancuso logra combinar maestría narrativa con temas espirituales, creando así una obra que resuena tanto en el corazón como en la mente de lectoras y lectores. Te invitamos a visitar nuestra página web www.bibliotecasantiago.gob.cl y todas nuestras redes sociales, y de forma presencial en Matucana 151, Comuna de Santiago.